¿Qué tal, amigos? Con muy buenas tardes y en ausencia nuevamente de la licenciada Araceli Baizabal, su servidor Gerardo Amador, pues nos mantendrá informados durante toda esta hora de 2 a 3 de la tarde, lo más importante que se ha generado de información local, nacional y, por supuesto, internacional. Los invito a que se queden con nosotros de 2 a 3 de la tarde y vamos a comenzar con esto de información. En la clínica 31 del IMSS, en Veracruz. Exaspirantes a fiscal anticorrupción de Veracruz se manifestaron en contra de la imposición de Marcos Eben Torres. Paran camiones cañeros en el Genio La Gloria. Automóvil se impactó contra luminaria en el Boulevard de Boca del Río. En junio, el porcentaje de desempleados creció por primera vez desde enero de 2016. Pese al calor, aumenta la venta de pan en la región de Cardel. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta hora de información y vamos a comenzar con esto que nos ha llegado hoy muy temprano a nuestra página de Facebook. Es una denuncia ciudadana que nos envía la señora Norma. Tiene un familiar enfermo y nos muestra cómo se encuentran los internos del segundo y tercer piso de la clínica número 71 del IMSS, ubicada en Díaz Mirón. Nos comentan que no cuentan con aire acondicionado y que hay muchos enfermos de cirugías que se están exponiendo a adquirir otras bacterias. Los enfermos están con ventiladores, pasando mucho calor, pero dicen los familiares de los pacientes que en las oficinas de los jefes tienen en perfectas condiciones los aires acondicionados. Esta situación tiene más de 3 meses y están pidiendo a las autoridades competentes que los ayuden a solucionar este problema, ya que pues van varios meses, imagínese usted, en la clínica número 71 del IMSS en Díaz Mirón, donde pues nos reportan que están sin aire acondicionado, se encuentran en estas condiciones y pues usted sabe, es muy importante en los hospitales que los aires acondicionados estén funcionando perfectamente, ya que pues las enfermedades, las bacterias, son muchísimo más propensas de propagarse con el calor. Tienen meses y desde aquí hacemos el llamado a las autoridades para que acudan y reparen estos climas. Y en más información, se manifestaron los exaspirantes al fiscal especializado en combate a la corrupción de Veracruz, pues fue una imposición lo que se hizo en el Congreso del Estado. Exaspirantes a fiscales especializados en combate a la corrupción de Veracruz se manifestaron en contra de la imposición de Marcos Eben Torres Zamudio como fiscal anticorrupción. Al respecto, Jeremías Zúñiga Mezano consideró que la decisión que tomó el Congreso del Estado fue arbitraria, injusta e impositiva, pues no hubo unanimidad en la elección y ni siquiera llegaron a tener 3/4 partes de votación a favor de Torres Zamudio. Por ello, mencionó que interpondrán un amparo contra la decisión que tomaron los diputados locales, pues aseguró que Torres Zamudio no tiene el perfil necesario para ocupar ese puesto, y reiteró que se trató de una imposición, no de una selección democrática. Comentó que también tendrán disponible un machote de amparo para que la ciudadanía también colabore con este procedimiento legal y se logre destituir a Torres Zamudio como fiscal anticorrupción. Los quejosos reiteraron que el Congreso local solo demostró inmadurez y una actitud dictadora al escoger a esta persona como fiscal anticorrupción. Pues esto es lo que opinan los exaspirantes a este cargo. El fiscal especializado en el combate a la corrupción. También días anteriores hemos tenido la entrevista con Jeremías Zúñiga, quien está completamente decidido a hacer todo un proceso para impugnar ante esta decisión. Y en otro tema, Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, consideró que debe abrirse una investigación contra el personal activo de Petróleos Mexicanos, desde directivos hasta trabajadores, así como a exempleados, esto con el objetivo de detener el constante robo a oleoductos. Zárate Acevedo consideró que la omisión por parte de Pemex de investigar a fondo los constantes robos por parte de huachicoleros merece una investigación exhaustiva,
pues aunque estos robos representan pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos, esto parece no importarle a sus directivos. Por ello, insistió en que se debe investigar. Además, consideró que el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador debería conformar una comisión exclusiva que abarque el tema energético del país para reducir costos de producción y evitar los robos. Vamos a escuchar qué es lo que dice el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica. Definitivamente, esto no tiene 3 ni 4 años, esto tiene ya décadas. El robo del combustible tiene cerca de 30, 40 años. Su servidor estuvo trabajando en el 84 en Pemex y desde entonces ya había el robo de huachicol, pero únicamente hasta el día de hoy lo han dado a conocer. Y bueno, en otro tema también, la colocación de Manuel Bartlett al mando de la Comisión Federal de Electricidad es mantener dentro del nuevo gobierno integrantes de la mafia del poder. Esto es lo que consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz, José Manuel Urreta Ortega. El empresario aseguró que la colocación de Bartlett es dar pan con lo mismo a la ciudadanía que al votar por López Obrador votó por un cambio. Sin embargo, el nuevo titular de la CFE está acusado de participar en fraudes electorales a favor del Partido Revolucionario Institucional. Reconoció que como empresarios tienen temor de esta nueva designación, sobre todo por el mal trabajo que realiza Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional con el incremento desmedido de las tarifas y del mal servicio que se le brinda a la población. Yo no tengo la bola de cristal para si va a tener éxito o no va a tener éxito. Lo que sí nos queda claro es que el señor Bartlett tendrá que actuar de forma diferente, ¿sí? No vemos cómo, ¿no? A quien ya está hecho de una manera, ya está hecho. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando. Los invitamos a que comenten en esta transmisión qué es lo que les parece estos temas que estamos tocando, esta información que se está llevando a cabo aquí en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, en el estado y, por supuesto, en el país. Y vamos a ver ahora una nota sobre el exceso de trabajo complica desempeño laboral de trabajadores del IMSS. Vamos a ver. El aspirante a ser líder de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, José Martín Sosa Nepomuceno, aseguró que si sale elegido para este puesto, revisará la plantilla laboral para determinar el déficit de plazas vacantes. En rueda de prensa mencionó que desde hace 20 años no se ha ampliado la base laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que complica el desempeño de los trabajadores. Consideró que debido a la falta de personal es que ocurre una gran cantidad de agravios contra los derechohabientes, pues los médicos, enfermeras y personal en general no se dan abasto. Por ello, insistió en que si resulta elegido por los trabajadores como líder sindical, buscará ampliar la base laboral con la contratación de nuevo personal mediante peticiones a la Federación. Pues esto es lo que comenta con respecto a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya ve usted las filas que se tienen que hacer para tener la atención médica y también pues incurre eso en el desabasto de los medicamentos. Y en otras noticias, la noche de este domingo sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, un vehículo chocó contra una luminaria misma que cayó sobre el pavimento. Al punto arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Cruz Roja, quienes atendieron a los heridos por el choque. Debido a que el vehículo, además de impactarse contra la luminaria, dio varias vueltas, ocasionando daños a otros vehículos y a sus tripulantes. El área fue parcialmente cerrada debido a los trabajos de levantamiento de la luminaria que se dieron ahí en ese lugar. Muy fuerte el accidente. Pero como ese, durante el fin de semana ocurrieron más accidentes y es Mario Ramírez quien nos tiene un resumen policiaco de lo que aconteció el fin de semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos rápidamente a lo que es un resumen de la información que se ha generado este fin de semana en la zona centro y en la entidad veracruzana. Quiero informarles que un accidente se generó la mañana de este domingo, en donde resultaron 4 personas lesionadas tras un fuerte choque entre una camioneta y un taxi de la localidad Cruz Blanca sobre el tramo de la carretera federal Perote-Los Molinos. Allí acudieron elementos de policía y Cruz Roja para brindarle la atención a los lesionados
también en un terrible accidente. Un menor y un adulto perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido la tarde de este domingo en la carretera federal Jalapa-Perote, a la altura de la localidad El Rosario, municipio de Rafael Lucio. En otra información, en Paso del Macho, como José Luis Melchor T.B., de 30 años de edad, vecino de la colonia Zapata, fue identificado el cadáver del hombre que la mañana de ayer murió al caer por accidente de un tren carguero en movimiento en el tramo férreo sobre Soledad de Doblado, Paso del Macho, a la altura del rastro municipal en la colonia Miguel Alemán. En otra información también quiero decirles que al norte de la ciudad de Veracruz hubo un accidente al volcarse un carro marca Nissan de color blanco sobre la avenida Rafael Cuervo a la altura del centro comercial. Cuando el operador iba a gran velocidad, perdió el control, se impactó contra el camellón, quedando llantas hacia arriba. Y ya para finalizar, en Úrsulo Galván, la tarde de este domingo, en donde todo pareciera un día de distracción y un rato agradable, desafortunadamente un joven identificado como José Noel C.A., de 29 años de edad, domiciliado en la calle México de la colonia Pumar, en la capital del estado, murió cuando se metió al río en Chachalacas, ahogado por indigestión. Cabe señalar que en ese lugar se junta el mar con el río y donde también ha cobrado varias vidas. Es el reporte que les tenemos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias a Elsa Patricia que nos está sintonizando. Saludos, Elsa. Y vamos a pasar a otra información. A inicios de agosto próximo, el Ingenio La Gloria, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, dará entrada a las solicitudes de créditos a los dueños de camiones abastecedores de caña de azúcar. Ya ve usted que han estado con problemas en el Ingenio La Gloria, primero que les pagaban, que no les pagaban. Bueno, pues ahora se van a componer ya los camiones que abastecen de caña de azúcar. Carlos Campomanes, tesorero de la Unión de Productores Transportistas de La Gloria, dijo que son aproximadamente 600 camioneros los que pueden hacer la solicitud de créditos para que en septiembre las unidades estén en mantenimiento y una semana antes de que inicie la zafra 2018-2019, la mayoría de los vehículos tengan las condiciones para ser utilizados. Los trabajos más comunes son cambios de llantas, chasis, carrocería, en el caso de algún accidente, así como los cambios de aceite y filtros. Entre las reglas viales que los camioneros de La Gloria aplican con mayor rigidez es la colocación de las cuatro bandas largas para quien transporta caña ancha, así como su sistema de luces y licencias para conducir. Este fin de semana, la Organización de Camioneros dio a conocer su informe de trabajo relacionado con la zafra 2017-2018. Y bueno, el OPLE modificaría códigos respecto a procesos electorales. Vamos a ver. Al finalizar los tres procesos electorales que se vivieron en el estado, el organismo público local electoral podría enviar al Congreso del Estado diversas iniciativas para modificar algunos códigos respecto a los procesos electorales. La consejera Eva Barrientos Cepeda aseguró que se percataron que existen algunas incongruencias en el Código de Candidatos Independientes, por lo que al finalizar el proceso electoral 2017-2018 podrían enviar iniciativas al Congreso del Estado para modificar algunos códigos. Esto después de que este proceso electoral solamente un candidato independiente a diputado local haya logrado todos los requisitos y las firmas que se solicitaron, por lo que se espera que en los siguientes procesos haya más candidatos independientes. En ese sentido, Eva Barrientos también mencionó que aprovecharán estos casi 2 años de receso para verificar que las 12 asociaciones políticas que existen en el estado aún cumplan con todos los requisitos para continuar recibiendo un apoyo mínimo. Por lo que, hasta el momento, siguen en espera de las resoluciones de impugnaciones por parte del Tribunal Electoral de Veracruz, donde ya se resolvieron 2 de ellas y están en espera de 7 más. Para Abacón, Marlene Morales. Y bueno, está haciendo mucho calor, no solamente aquí en la ciudad de Veracruz, sino en todo el estado y otros estados del país. Inclusive hay una alerta, pero pese a esto, en Cardel ha aumentado la venta de pan. Vamos a ver lo que nos tiene nuestro compañero Misael Hernández. El excesivo calor de las últimas semanas no disminuye el consumo de pan en la zona de Cardel, señaló el panadero Roque Utrera. En algunos años la canícula
fue de las temporadas más bajas en la venta de este alimento. El calor inhibía el consumo del mismo, pero en los últimos años la compra de pan en esta zona se mantiene. El señor Roque Utrera dijo que se está vendiendo todo tipo de pan, pan de dulce y pan blanco, pero la pieza que más compran, sobre todo los visitantes, son los resobados y bolillos para la elaboración de tortas o combinación con comida en casa y en ocasiones en la playa o río. Los panaderos están a la espera de las primeras lluvias. Consideran que las ventas seguramente crecerán en esta temporada. Por el momento, no se prevé incremento en el precio de la pieza de pan. Pues ya ve, aumenta la venta de pan en Cardel. Y Carlita está con nosotros vía telefónica desde Jalapa. Carlita, en Jalapa también ha aumentado la venta de pan. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y a todo tu auditorio. Pues aquí en la capital del estado, pues el pan y sobre todo las nieves y las aguas frescas, porque ya nos estamos aquí acostumbrando, bueno, no tan acostumbrados, pero sí ya todos estos días han sido de demasiado calor aquí en la capital del estado. Mucho calor también en la capital. Bueno, Carlita, ¿qué nos tienes de información? Adelante. Pues mira, te platico que este fin de semana, pues los colectivos de desaparecidos pues se reunieron con el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, donde bueno, pues propusieron la realización de reuniones periódicas con estos colectivos, esto pues para analizar el avance de todos los casos. De igual manera, Cuitláhuac les mencionó que después de tomar protesta el próximo 1 de diciembre, pues va a anunciar el presupuesto destinado a la búsqueda e identificación de víctimas, donde bueno, menciona que van a intervenir organismos nacionales e internacionales, y dijo que el próximo Congreso del Estado va a elegir a una persona comisionada para atender todos los casos. En este sentido, bueno, pues los integrantes de los colectivos pues tienen opiniones muy diferentes, porque bueno, el colectivo solicitó pues pidió juicio político en contra de Jorge Winkler y el fiscal especializado. Esto por los casos que se tienen sin resolver, mientras que el colectivo de desaparecidos de Orizaba y Córdoba pues no pide juicio político, pero sí que haya un aumento de presupuesto. Cabe recordar que bueno, hace unos días los colectivos pues declararon que se les fue retirado el apoyo de desayuno que recibían en Colinas de Santa Fe, y bueno, ante eso pues agradecieron la disposición del gobernador electo pues de cumplir las promesas firmadas en la reunión previa que tuvieron durante campaña. Y bueno, también aprovecho para comentarte que este miércoles 1 de agosto a las 9 de la mañana pues el gobernador electo Cuitláhuac García en Plaza Negra, aquí en la capital del estado, pues va a anunciar a quien ocupará el cargo de secretario de gobierno, donde bueno, nos comentan esto oficialmente, que será nombrado Eric Cisneros Burgos, quien bueno, manejó la campaña de la senadora Rocío Nale en el sur del estado. Y de igual manera nos adelantaron que quien fungiría como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de la SEDECO, el cual va a anunciar el próximo 6 de agosto, suena el nombre del empresario jalapeño Ernesto Pérez Astorga, por lo que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de todos estos anuncios, y pues invitamos a nuestros televidentes que sigan nuestras transmisiones totalmente en vivo de lo que será estos anuncios. Y bueno, también aprovechamos mañana que también va a haber una misa ya de Sergio Obeso, será su primera misa después de que estuvo allá en Roma con el Papa, y bueno, pues vamos a tener todos los detalles, esto es alrededor de las 12 horas en la Catedral de la Capital del Estado. Muy bien, Carlita, pues va a haber mucho trabajo estos días en la capital del estado, ¿verdad? Así es, vamos a estar muy movidos, más lo que se acumule por acá. Bueno, pues muchísimas gracias y que sigas disfrutando del calorcito que tenemos aquí diario, que en Jalapa se presenta de vez en cuando. Así es, efectivamente, pues muy buenas tardes a todos, buen provecho a quienes te comienzan. Buenas tardes, Carlita. Y ahora vamos a la zona centro del estado con nuestro compañero Zenén Domínguez. Muy buenas tardes, Zenén.
¿Qué tal? Nos hablamos desde la zona centro del estado de Veracruz. Estamos en el Ingenio El Potrero, bueno, ante la negativa que sigue de una semana del grupo corporativo Beta San Miguel. Pues ahora los productores de caña de azúcar tomaron las oficinas, ya tomaron todo lo que ya están las oficinas, así como la financiera. Y es que ahora en lugar de darle 5, dijeron que no, que ahora hasta 6 para que le van a pagar. O sea que también están montados en su macho, el grupo Beta San Miguel. Y no le quieren pagar a más de 7.000 productores de caña de azúcar del Ingenio El Potrero, que les den más de 400 millones de pesos por lo que ya entregaron el producto, la caña. Y la ley marca clarito que después de un mes tienen que pagarles, ya llevan 2 meses y no les pagan. Ellos siguen con la idea de que el grupo Beta San Miguel, como tiene una financiera, pues está retrasando los pagos para que los productores caigan sin cartera vencida y les puedan cobrar interés sobre interés y así ganar aún más. Los productores de caña dieron a conocer que ya aquí pues es lo máximo que puedan hacer. Si no se resuelve hoy, mañana tomarán medidas más drásticas, las cuales no nos quieren dar a conocer, pero que serán más drásticas las medidas que tomen. Así es que el grupo de Beta San Miguel sigue con la negativa de pagarle a los productores de caña de azúcar del Ingenio El Potrero, aquí de la ciudad de Atoyac, en la zona centro del estado de Veracruz. Así es que los líderes siguen fuertes, no se van a quitar hasta que el grupo les pague con todo el interés y además les retire denuncias que ya le puso a los líderes. Es lo que tenemos. Y bueno, está la situación en Córdoba, en la zona centro del estado, pero aquí, nuevamente regresando a la zona conurbada, específicamente a Boca del Río, usted a las fiestas de Santa Ana, pues anoche con cientos de personas reunidas en la plaza cívica de la ciudad y alrededores del primer cuadro, se tuvo el cierre de las fiestas de Santa Ana 2018, la noche de este domingo, con la participación de varias agrupaciones. Y anoche estuvieron los Junior Clan. De acuerdo al presidente municipal, fue el 100% de presencia de personas durante gran parte de los días que se estuvo desarrollando la festividad y en los diferentes puntos. Destacó que en esta ocasión llegaron turistas del país y del mundo, ello gracias a la difusión que se estuvo dando al evento desde inicios de este año. Destacó también la participación de más de 500 deportistas y más de 100 pilotos que estuvieron presentes en el circuito 4x4, el cual por primera vez se dio en Boca del Río. De esa manera, se tuvo una edición más de las fiestas de Santa Ana 2018 en Boca del Río, las cuales aseguran, a partir de este lunes, inician los preparativos para las del próximo año. Pues, eso fue Santa Ana 2018, estuvo el fin de semana por ahí el tradicional baño, el torito más grande del mundo, el cual ya no se había hecho, llevaban 3 años sin hacerse esta tradición del torito de cacahuate más grande del mundo, y pues el sábado a mediodía se volvió a realizar y volvió a romper récord Guinness en Boca del Río. Y vamos ahora a lo que ha acontecido en cuanto a accidentes este lunes, con Mario Ramírez también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Araceli, me da mucho gusto saludarte para informarles que desconocidos le robaron durante la madrugada de este lunes la batería de una pipa con número económico 905 de la Dirección de Protección Civil, así como mangueras, un chaquetón, 2 tramos de línea de hidratante para combatir el fuego y 2 reguladores al estar varada en el área del parque vehicular al respaldo del mercado La Isla. En otra información, elementos de la Policía Militar y Fuerza Civil detuvieron durante la madrugada de este lunes en la colonia San Miguelito a un trailero que bajo los efectos del alcohol golpeó a su esposa y a sus hijos. La detención de este individuo, identificado como Francisco Rivera Hernández, de unos 35 años de edad, se registró en la avenida 12 de Octubre, manzana 8, lote 17 de dicha colonia. En otra información, en Orizaba, Veracruz, la madrugada de hoy, una mujer aproximadamente de 50 años de edad perdió la vida trágicamente luego de ser arrollada por un vehículo pesado cuando pretendía atravesar uno de los carriles de la autopista Puebla-Córdoba, quedando tendida a la altura del kilómetro 272. Y ya para finalizar, en Nogales, Veracruz, aparatoso accidente fue el que se registró durante las primeras horas de hoy, luego de que el conductor de un taxi del municipio de Río Blanco perdiera el control del volante y chocara de frente contra un poste de alumbrado público cuando circulaba a toda velocidad sobre la avenida Juárez. Hasta aquí mi reporte para Abacón Noticias, les informó Mario Ramírez.
Muchísimas gracias, Mario, por la información. Les agradecemos nuevamente a las personas que nos están sintonizando, en especial, bueno, a nuestra compañera Norma Reina, que nos está viendo, Marlene Morales, Ángeles Cetina, Carmen Muñoz. Muchísimas gracias por sintonizarnos. ¿Y sabe usted cómo cuidar su salud? Vean esta cápsula que les va a interesar muchísimo. La fundación del doctor Felipe Sánchez Sancira, fundador también de los hospitales Covadonga, el día de hoy se une a la Cruzada por Salud Comunitaria del Estado de Veracruz AC y su director, el doctor Manuel Leiva Acevedo. Pues esta enfermedad del siglo XXI que creo que nos aqueja ya a todos los mexicanos, que es la obesidad. ¿Cómo estamos, doctor? Bueno, la obesidad es una enfermedad, porque es una enfermedad, ¿verdad? Ya el paciente que está obeso debe saber que está enfermo. Es una enfermedad que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud la nombró así como mal del siglo XXI. Bueno, ¿cuál es la principal causa que nos va a generar? La principal enfermedad es la diabetes. Y de la diabetes podemos decir mil cosas, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad que tenemos ahorita es de cada 10 adultos, 7 tienen sobrepeso y obesidad. Y de cada niño, uno de cada 3 está con sobrepeso u obeso. Y estos tarde o temprano van a ser diabéticos. Y la diabética nos van a llevar a lo que le llamamos morbilidad, que nos genera diabetes, hipertensión, van a acabar con diálisis peritoneal, retinopatía diabético y muchas enfermedades más, entre ellos cánceres. Bueno, amigos, y me encuentro ahora con la gerente comercial de Covadonga, la licenciada Maura Gámez. Y qué importante es que Covadonga haga este tipo de pláticas para toda la gente, para que venga el público en general y se concientice acerca de su salud y que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto. Es muy importante que nos concienticemos acerca de la salud para tener una vida plena, ¿no? Y aparte te comento, en los hospitales de Córdoba y Orizaba hacen caravanas de salud. Gracias al fundador, al doctor Felipe Sánchez Ancira, pues sí llegan a muchas comunidades para poder darles ese apoyo. Llevamos médicos, llevamos para hacer los ultrasonido, van a hacerles análisis clínicos, hacer conferencias a muchas zonas. Bueno, amigos, y ahora me encuentro con el gerente médico del Centro Integral Covadonga, el doctor Jaime Sotarribas, que nos va a platicar acerca de todos los beneficios que ofrece este Centro de Diagnóstico Integral, que, bueno, nosotros nos ha tocado dar publicidad, nos ha tocado dar menciones, y la gente queda encantada cuando viene por la atención, por el precio y sobre todo por la calidad de los médicos. Claro, mira, todos los equipos son de vanguardia, son equipos nuevos, son equipos de última generación. Tenemos no solamente los equipos, sino el personal que tenemos, todo es el personal certificado, somos un gabinete certificado. Todas nuestras áreas cuentan con médicos perfectamente capacitados para hacer su trabajo. En lo que se ha enfocado el dueño prácticamente es eso, brindar un buen servicio a la sociedad, desde los niveles bajos a los niveles altos, no hay ningún problema, y en este caso enfocado siempre a la salud, al beneficio del paciente. Los equipos que tenemos con los que más competimos son la resonancia de 1.5 teslas, la tomografía de 128 cortes, con las que podemos hacer estudios muy específicos, muy detallados de varias partes del cuerpo. Tenemos sala de hemodiálisis, tenemos sala de hemodinamia, en este caso para hacer cateterismos cardíacos, colocación de marcapasos. Realmente tenemos paquetes que se pueden acomodar a cualquier parte de la, a cualquier persona, a cualquier necesidad, es correcto, a costos muy accesibles. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y ya lo saben, Centro de Diagnóstico Integral Covadonga, la mejor opción para todos ustedes. Continuamos con más. Agradecemos a nuestro compañero Armando de la O por esta información. ¿Sabía usted que según encuestas de salud y nutrición, el 73% de la población en México padece diabetes? Eso es bastante alarmante. Aparte de 7 de cada 10 adultos son los que presentan esta enfermedad y 4 de cada 6 niños son los que tienen diabetes. Algo bastante, bastante crítico que nuestro país sea de los países líderes en tener esta enfermedad. Así es que pues gracias también a Covadonga por hacer este tipo de campañas y pues aquí estamos para darle la difusión para todas aquellas personas que en dado momento pues no sepan a dónde recurrir, pues aquí están Centro de Estudios Covadonga para atenderles. Y vamos ahora en otras noticias con los deportes. ¿Cómo va el tiburón en estos torneos? ¿Va perdiendo? Miguel Peña nos tiene toda la información. Adelante, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Gerardo, un gusto y un placer saludarte. Ahora en la sección deportiva, se llevó a cabo la segunda jornada de la Liga MX. ¿Cómo le habrá ido a los Tiburones Rojos en su visita a Puebla? Además, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio ahora ya tiene otro destino donde podría dirigir, posiblemente sea la selección de Colombia. Ahora vayamos a la siguiente información. En los deportes, continuó la actividad de la Liga MX. En su segunda jornada, diversos equipos confirmaron su supremacía como favoritos al título. Sin embargo, otros más siguen sin acumular puntos en las primeras dos fechas. Pumas de la UNAM es el líder por diferencia de goles con su triunfo sobre Necaxa de 5-3. Sin embargo, Cruz Azul se mantiene en buena racha al ganar como visitante a las Chivas del Guadalajara. El podio lo completan los equipos de la Sultana del Norte, ambos con 6 unidades. Por su parte, los Tiburones Rojos de Veracruz adjudicaron su tercera derrota de forma consecutiva y la segunda en la Liga MX, al caer 2-0 ante su similar de Lobos UAP. Los del Puerto mostraron incapacidad para crear jugadas de peligro durante el encuentro. Las anotaciones del duelo corrieron a cargo de Mauro Lainez y Diego Jiménez. Ambas cayeron en el tiempo suplementario tanto de la primera parte como del tiempo complementario. Con este resultado, los escualos siguen último lugar general, aún sin anotaciones en este torneo. Además, Juan Carlos Osorio ha dejado atrás su paso por la selección mexicana y ya tiene en la mira su próximo objetivo a dirigir, la selección de Colombia. Aunque el entrenador señaló que aún no tiene acercamientos con directivos cafetaleros, no descarta que su sueño se realice pronto ante la posible salida de José Pekerman. El viernes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que el estratega colombiano había rechazado la oferta de renovación, luego de 3 años en los que estuvo en el banquillo azteca. Y bueno, Gerardo, amigos de Abacón, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero regresamos contigo al otro lado del estudio para más información. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Peña, por la información deportiva. Y los invito a que compartan esta transmisión para que lleguemos a más personas y muchas más personas puedan estar muy bien informados. Todavía queda muchísima información, pero mientras tanto vamos a un corte comercial y regresamos. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacón.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me cambie. La noticia se genera en el momento menos esperado. Por eso, estamos trabajando para usted. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Fernando Trinidad, desde la señoría Almizantla. En el norte del estado. Ahora en la sección deportiva. ¿Qué tal? Los saludamos con gusto desde la ciudad de Córdoba. Este es el trending topic de la semana. Gracias por su confianza. Lo más importante de la información local, estatal, nacional e internacional lo puede usted ver de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por www.abacón.tv y por supuesto por el Facebook Araceli Baizabal Andrade. No me cambie. Experiencia y veracidad. Credibilidad y profesionalismo. Mesa de análisis. Viernes 2:30 de la tarde. Con Araceli Baizabal y Rogelio Pano. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Thank you.
Chely. Chely. Bueno. Armando, ¿dónde están? ¿Ya viste la hora que es? Estamos aquí comiendo. Te mando un beso, Fede. Estamos aquí unos taquitos. ¿Qué, no tienes programa? En la madre, el programa, Fede. ¿Qué programa? El programa. Pues ya que me van a regañar, échale dos más, ¿no? Dale, Armando, dale. Bueno, ya estamos de regreso y agradecemos a las personas que nos están sintonizando. Rosa León, muchos saludos. Bertoldino Espinosa, saludos también. Edward, que nos dice que nos está viendo en el Valle de Texas. Y hablando de esto del calor, en Texas está, dice, a 40 grados. 40 grados es más o menos lo que hemos estado aquí en el puerto de Veracruz, con la sensación térmica. También agradecemos a Rosy Hernández Barradas, Brian Saldaña, Leonardo González Almendra, un saludo. Noemí Morales, Tadeo, saludos. Tengan excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Noemí. Eduardo Ávila, también saludos. Gracias por estar sintonizándonos. Y vean usted a todas las personas que han hecho el Chona Challenge. Ya lo hicimos también aquí, parte del grupo de Abacom. La Policía Federal se une a las corporaciones de seguridad que exhortan a la ciudadanía a no realizar el Kiki o Chona Challenge. En un video difundido en sus redes sociales, la corporación destaca los riesgos de cumplir con el reto, como ser arrollados por otro automovilista o provocar algún accidente. Además, reiteraron los artículos que se infringen al momento de hacer el reto. Así es que si usted tenía pensado, planeado hacer este reto que se ha vuelto viral en redes sociales, pues no lo haga, ya que la Policía Federal puede infraccionarle. A Omar Villegas seguramente le va a llegar su infracción a su domicilio. Vamos a ver este video. Esto no lo voy a hacer. No es seguro. Soy el oficial Villeda, perteneciente a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Existe un gran riesgo al bajarse del automóvil en movimiento, ya que los ocupantes pueden ser arrollados por otro vehículo que transite sobre la vía. En el caso del conductor, se compromete la conducción del vehículo al abandonarlo. Un automóvil sin conductor y al encontrarse su caja de transmisión en punto neutral o punto muerto, puede alcanzar una velocidad hasta de 5 kilómetros por hora. En primera velocidad, puede alcanzar hasta 10 kilómetros por hora. Los riesgos para el conductor y otras personas en el entorno son de forma inmediata y mortal. Al perderse la conducción y control del vehículo, este puede atropellar a peatones, colisionar con otros vehículos e incluso pueden resultar heridos los propios ocupantes. Pues esto es lo que sea federal, una disculpa. Ya hicimos el reto, pero le paso la dirección a Omar Villegas para que le manden su infracción. En otras noticias, la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral podría sancionar al Partido Revolucionario Institucional con 32 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, pues porque detectó que ocultaron 23 millones de pesos en pagos a representantes de casillas. Tal determinación fue realizada por el INE al comprobar que alrededor del 99% de sus representantes de casilla del PRI iban a trabajar de manera gratuita y desinteresada. No obstante, la unidad verificó que el PRI ocultó 23 millones de pesos en pagos a dichos representantes, por lo cual la Comisión de Fiscalización del INE, presidida por el consejero Ciro Murayama, sesiona para analizar los dictámenes de gastos e ingresos de los más de 17.700 candidatos que contendieron a nivel local y federal en los pasados comicios. Pues el PRI quiso ocultar esta información, pero el INE ha estado muy atento a todo lo que se llevó a cabo en la jornada electoral 2018. Y aumenta el índice de desempleo en México. En junio, el porcentaje de desempleo creció por primera vez desde enero de 2016, rompiendo con la tendencia a la baja que se había registrado, mientras que 3 de cada 100 mexicanos de 15 años o mayores buscan trabajo sin conseguirlo.
El porcentaje de la población en México de 15 años o más que buscan empleo sin conseguirlo aumentó 0.12% a tasa anual en junio de este año, y de la población económicamente activa en México, el 3.9% se halla desempleada. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 7 de cada 100 habitantes de 15 años o más señalaron que tienen disponibilidad y necesidad de trabajar más tiempo de lo que hacen actualmente, lo que equivale al 6.80% de los mexicanos. Para Abacón, Omar Villegas. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana, doñita. Oiga, qué calor ha estado haciendo en los últimos días, pero en algunos puntos del estado de Veracruz ha llovido, y ha llovido fuerte en algunas regiones del estado de Veracruz. En Perote, desde el jueves, el viernes y durante el sábado, hubo fuertes granizadas, inclusive, de verdad, qué espectáculo. Yo estuve por ahí el jueves y viernes en el Valle del Cofre de Perote, y qué espectáculo el Cofre de Perote pintado de blanco debido a las fuertes granizadas que cayeron en esa región. Esto generó que descendiera la temperatura en aquellas zonas. En la capital del estado ha llovido intermitentemente. Como ya es tan grande también la capital del estado, llueve en algunos puntos, en otros no, pero ha llovido en la zona de Jalapa, en Orizaba también ha llovido, ha habido puntos como en Tierra Blanca y en esa región donde llovió y también cayó granizo el pasado jueves, el pasado viernes, y bueno, se mantiene esa condición en los próximos días. Aumenta significativamente el potencial de lluvias en los próximos días. Esto debido al paso de la onda tropical que se está moviendo ya en este momento sobre la península de Yucatán. Va a cruzar el istmo de Tehuantepec en el transcurso del día de mañana, y esto provocará que aumente el potencial de lluvias entre este miércoles, jueves, y ya inclusive se extendería hasta el fin de semana. Esto que generaría un ligero ascenso en las temperaturas sobre la línea de costa, y bueno, pues también tendríamos descenso un poquito más notable en regiones montañosas. En el resto de la región, sobre todo en la parte norte del estado, seguirá haciendo muchísimo calor. Allá en Pánuco, la temperatura del día de hoy es de 40 grados a la sombra, sensaciones térmicas muy elevadas debido al alto contenido de humedad. En la capital del estado alcanzaron ya los 29 grados Celsius, ya no subió tanto la temperatura porque hay ya algo de nubosidad. La zona de Orizaba también reportan 28 grados, 30 grados en Córdoba. Aquí en el puerto de Veracruz tenemos 32 a la sombra, sensación térmica cercana a los 36, y en Coatzacoalcos y Minatitlán alcanzaron los 35 grados este mediodía con sensación térmica superando los 40. Vaya tomando precauciones porque va a empezar a llover y a partir de mañana empieza a aumentar el potencial para lluvias. Ya el viento en la atmósfera superior empieza a tener otros patrones, y esto va a permitir que haya desarrollo de nublados convectivos, potencial para lluvias, tormentas eléctricas, en algunos puntos caída de granizo. Vaya ya tomando sus precauciones, en los próximos días aumenta ya la condición para lluvias, pero seguirá siendo calor a mediodía en todo el estado de Veracruz. Estamos en pleno verano y esta condición se mantiene. Hay que tomar precauciones por altas temperaturas en algunas regiones como en el norte del estado. En el resto del estado, bueno, comenzará ya a descender ligeramente la temperatura a partir del miércoles, 2 o 3 grados. Esto significará que estará nublado y esto permitirá que no haga tantísimo calor como ha hecho durante la semana pasada, que de verdad hizo muchísimo calor. Sigue lloviendo en regiones montañosas, sur del estado, y a partir de mañana ya se irá generalizando probablemente para jueves y viernes, ya todo el estado de Veracruz con lluvias. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes y buen provecho, doñita. Feliz inicio de semana. La actriz Laura Zapata deleita como escritora y poeta en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Al arrancar los aplausos del público, que gozó con sus pensamientos en el marco del programa de lectura Leo Luego Existo, Zapata agradeció a las autoridades culturales y al IMBA por tomarla en cuenta en este programa de lectura en voz alta. Indicó así como uno de sus poemas: "Esto es una probadita", porque anunció que tiene más. Fue difundido en redes sociales un video donde aparece Demi Lovato en el festejo de cumpleaños de una de sus bailarinas, presuntamente la última grabación realizada horas antes de ser internada en el Hospital de Los Ángeles. En la grabación se aprecia a la cantante distante en el cumpleaños de sus bailarinas. Autoridades médicas han confirmado que Lovato no ingirió bebidas alcohólicas y tampoco parecía estar bajo las influencias de alguna sustancia.
Una noche romántica con baladas y boleros, se pudo disfrutar la noche del sábado en el auditorio de la Gexa durante el concierto que ofreció Armando Manzanero como parte de las actividades artísticas enmarcadas en las fiestas de los Lunes del Cerro. El actor mexicano Moisés Arizmendi llega a Netflix en la tercera temporada de la serie El Chapo, en la que tiene un papel protagónico que ayudará a derrotar el imperio del narcotraficante más poderoso del mundo. Arizmendi se ha distinguido por desarrollar una carrera de papeles relevantes en cine y televisión, participando en series tanto nacionales como internacionales. Luego de hacer una exquisita serie de películas de crítica sobre la política nacional, ahora Damián Alcázar y el cineasta Luis Estrada vuelven a ser el binomio perfecto en un nuevo proyecto, donde la reflexión será sobre la sociedad. Alcázar destacó que se encuentra trabajando con Estrada para enriquecer el guión, que estará listo en 2 años para su rodaje, pues el realizador trabaja en el proyecto desde hace un tiempo. Paraba con espectáculos, Héctor Muñoz. Muchísimas gracias a Héctor Muñoz con los espectáculos. Y vamos a pasar a más información. Fíjese usted que 4,600 plazas en delegaciones federales desaparecerían en el recorte que plantea el virtual ganador de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eliminar delegados federales en los estados, subdelegados, jefes de departamentos de recursos humanos y de finanzas, en los que el gobierno federal gasta 181,622,000 pesos mensualmente en el pago de nóminas de 4,604 empleados que conforman las delegaciones federales de las secretarías, conllevaría a un recorte de más de 4,000 plazas, mientras que el recorte de delegados de 17 instituciones significaría un ahorro de 2,179 millones de pesos al año. 181,622,000 pesos es lo que cuesta al gobierno federal mantener todas estas delegaciones federales, todas estas secretarías en los 31 estados de la República Mexicana. Esperemos que cumpla, porque pues va a tener mucho por hacer el próximo presidente si quiere cumplir con todo lo que prometió en campaña. Y lo siguiente que vamos a ver es una niña de 6 años que grabó el momento en el que su padre violaba a su hermana de 8 años de edad. Una niña de 8 años de edad logró grabar a su propio padre justo en el momento en el que violaba a su propia hermana. Autoridades confirmaron que la menor capturó el momento del abuso y se lo envió por WhatsApp a una conocida de su madre, quien denunció el hecho ante la Fiscalía de Buenos Aires. Informaron que el agresor únicamente fue identificado con el apellido de Dino, de 37 años de edad, de origen paraguayo y trabaja como albañil. Agregaron que el hombre fue detenido luego de ser acusado de abusar a sus dos hijas de 8 y 6 años. En reiteradas ocasiones, en tanto se determine si es culpable o no, pero de acuerdo con las evidencias, se espera que sea imputado y enfrente a una condena de prisión. Para Abacón, Marlene Morales. Indignante que los propios padres cometan ese tipo de abusos con sus hijas. Pero bueno, esperemos que haya justicia en este país para este hombre. Las evidencias están. Y fue asesinado un oso polar que atacó a un guía de turistas tras desembarcar de un crucero en un archipiélago ártico de Noruega. Autoridades locales informaron que el oso fue muerto a tiros por otro empleado, mientras que la Coordinación de Rescate Conjunto para el Norte de Noruega detalló que el ataque ocurrió cuando los turistas descendían del crucero en la isla más al norte del archipiélago, una región entre la parte continental de Noruega y el Polo Norte. En tanto que la compañía alemana de cruceros indicó que dos guardianes de osos polares fueron en el barco a la isla y uno de ellos es el que fue atacado y herido en la cabeza por un oso polar. Finalmente, después de todo lo que se dijo, bueno, pues se determinó que el animal fue muerto a tiros en defensa propia.
y más de 500 turistas y guías, incluidos 135 extranjeros, se encuentran varados por deslizamientos de tierra en el monte Rihani, debido al sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió la isla Indonesia, dejando al menos 16 muertos y 355 heridos. Los equipos de rescate con la ayuda de helicópteros recorren las laderas de este monte, que está lleno de rutas de senderismo populares entre los excursionistas, informó la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia. Ubicado a 3.726 metros sobre el nivel del mar, Rihani es el segundo volcán más alto de Indonesia y uno de los favoritos entre los senderistas por sus impresionantes vistas. Más de 500 turistas, ve usted, parados por pues ir a hacer algún tipo de deporte a ese monte. Y 36 mujeres y niños fueron secuestrados por el grupo extremista Estado Islámico durante los ataques de la semana pasada en la ciudad de Al-Suada, en el sur de Siria, que dejaron más de 250 muertos. Esto lo denunció el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. 20 mujeres y 16 niños de la comunidad rusa fueron secuestrados el miércoles pasado durante los asaltos yihadistas coordinados en esa ciudad bajo control del régimen sirio. Líderes religiosos de la comunidad rusa comenzaron negociaciones para obtener la liberación de los 30 civiles. Sin embargo, los yihadistas reclaman la liberación de miembros de sus filas y cese de la ofensiva siria en la vecina provincia de Dera. Y vamos ahora a una queja ciudadana que nos ha llegado. Esto es, son los registros, vamos a ver las imágenes, con tapa mal puesta y sin tapa. Son dos registros que se encuentran en la calle Gómez Farías y Juan Enríquez, y otro más en Flores Magón, también y Juan Enríquez. Pues vean las condiciones en las que se encuentran estos registros. Y aparte de estos dos que estamos mencionando hoy, hay muchos, muchos más en toda la ciudad de Veracruz. Registros de Comisión Federal, registros de Grupo Más, registros inclusive de las líneas telefónicas, que se encuentran sin tapa. Esto debido a el robo que hay. Las personas se roban las tapas de los registros por ser de un material que se puede vender por kilo. Y también, pues otras, por los años se encuentran deterioradas y las personas que caminan y pues las llegan a pisar pueden romperlas, inclusive pues son las que se encuentran también destruidas. Es muy peligroso que alguien vaya por la calle y se encuentre con este tipo de registros sin tapa, y más de noche, que inclusive aunado a que las luminarias no están al 100%, pues puede pasar desapercibido el registro y puede caer la persona que transita por la zona. Si es que hacemos el llamado a las autoridades para que chequen esto de los registros, muy importante, sobre las banquetas. Y se está llevando a cabo en la ciudad de Oaxaca, la Guelaguetza, y Omar Villegas nos tiene información de esta tradición. La fiesta de la Guelaguetza, la cual se deriva del vocablo zapoteco gendalesa, que significa ofrenda, presente, cumplimiento, también se le conoce como fiesta de los lunes del cerro. En la fiesta de la Guelaguetza se efectúan presentaciones folclóricas, culturales y deportivas sobresaliendo la Guelaguetza. Los lunes del cerro se expresan la ofrenda a la ciudad de Oaxaca, que es en grupos representativos de las siete regiones tradicionales: los valles centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa y el Istmo de Tehuantepec. Cada región representa lo más valioso de sus tradiciones y herencia cultural a través de las danzas, música, canciones y trajes típicos. Al final de cada participación, se regalan al público sombreros, frutas, comida, artesanías, entre otras cosas. Sin duda, la fiesta de la Guelaguetza engloba magia, tradición, reciprocidad, cultura y unión. El escenario que sirve para la celebración se ubica en el Cerro del Fortín. Este recinto no tenía nombre desde su inauguración, que fue en 1974, por lo que el auditorio se le conocía como Cerro de la Azucena o del Fortín. Lo anterior cambió en 1999, cuando el recinto se le otorgó el nombre del Auditorio Guelaguetza.
La Guelaguetza, máxima expresión artística y tradicional de Oaxaca, una impresionante reunión de gente, música, bailes, herencia de cada rincón del mosaico cultural de este estado, un evento que dejará huella profunda en aquel que tenga la oportunidad de vivirlo. Reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que nos están sintonizando. Y Verónica Rosas dice saludos, saludos Verónica, muchísimas gracias. Yaxil Zamudio, Fanny Ábalos, Lalita Vargas, muchísimas gracias por estar sintonizándonos en este espacio informativo para que usted esté al tanto de todo lo que acontece en el estado de Veracruz, en nuestro país, pero también, sobre todo, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y vamos a ir a la siguiente información. Fíjense que el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Alejandro Zairic Morante, admitió que el actual gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares dejará sin concluir dos proyectos del desarrollo industrial a lo largo del estado. Comentó que se trata del proyecto de la Zona Económica Especial en la zona sur del estado, así como la Central de Servicios de Alvarado misma que se encuentra en anteproyecto. Comentó que en cuanto a la Zona Económica Especial, esta ya funciona, sin embargo, falta desarrollar el proyecto de infraestructura para conectarla con el resto del estado, mientras que la Central de Servicios de Alvarado se quedará solo en anteproyecto plasmado en papel. Zairic Morante consideró que el nuevo gobierno que encabezará Cuitláhuac García Jiménez debe continuar con estos proyectos. Además, aseguró que por parte de la secretaría que encabeza habrá apertura y diálogo para brindar información suficiente al nuevo titular de la SEDECO. También en más información, fíjese usted que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares recorrió hace unos momentos la obra de rehabilitación del Hospital Regional de Veracruz y la Torre Pediátrica. Recordó que en el Hospital Regional de Veracruz se invierten 150 millones de pesos para cambiar en su totalidad el cuarto de máquinas, renovar el audio acondicionado, cambiar los tres elevadores y el equipo de hemodinamia, así como pintar la fachada y rehabilitar acabados. En cuanto a la Torre Pediátrica, Yunes Linares dijo que tiene una ocupación del 90% de su capacidad y tras su inauguración se han dado más de 5.000 consultas de especialidad. Se han atendido 1.500 urgencias, se han realizado 320 cirugías programadas y 60 cirugías de urgencia. El mandatario estatal evitó hablar de otros temas que no fueran referentes al Hospital Regional o a la Torre Pediátrica. Pues así, el Hospital Regional necesita muchísima atención. Las condiciones en las que se encuentra de verdad son deplorables. Lo puede usted ver inclusive desde la avenida 20 de Noviembre, cuando usted transita por la calle, pues puede usted ver todas las personas que se encuentran aglomeradas afuera del hospital, y por dentro se necesita medicamentos, médicos, especialistas. Es un hospital de alta especialidad, pero hay muchas personas que se quedan fuera de estos recursos hospitalarios por la falta de personal. Y en cuanto a la Torre Pediátrica, pues se está viendo la funcionalidad que tiene, aunque no se debe de despegar la atención que se le está dando. Y al lado de ella, el Hospital Regional, con tantos años en la ciudad de Veracruz. Nuevamente nuestro agradecimiento y un saludo especial a César Guerrero, que nos está viendo. Y pues vamos a terminar este noticiero el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Los invito a que visite nuestro portal www.aracelibaizabal.tv, en donde puede usted encontrar todas las noticias, las que le hemos informado durante esta hora y todas las que se generan en el momento que se generan, las puede usted encontrar en www.aracelibaizabal.tv. Nos vemos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias.